Estamos en la sección de literatura. Hoy por fin nos acompaña Carlos Manuel Cruz Mesa. ¿Y qué nos tienes para hoy? Gracias, Dalia. Pues ya exorcizado, estoy aquí ante las cámaras para hacerles dos recomendaciones librescas. Aprovechando el boom de esta nueva película de Ridley Scott, que es Cruzada, quiero comentarles sobre dos títulos relacionados con esta etapa histórica. El primero es La Cruzada de los Niños, de Marcel Shaw, editado por Verde Alago. Existe también una edición de Lectura de Gobierno, que es accesible y muy económica. Y en este libro Marcel Shaw nos narra este episodio histórico en el cual cientos de niños de Francia y Alemania parten para tratar de recuperar el sepulcro de Jesucristo y liberar Jerusalén de la presencia de los turcos. Por supuesto, se trata de una visión apocalíptica de uno de estos chicos, lo que inicia esta caravana hacia una muerte segura. Años después de Shaw, Jerzy Andrzejewski, un escritor polaco, publicó Las Puertas del Paraíso, que la Universidad Veracruzana publicó en su colección Ficción Breve, con una excelente traducción y un prólogo de Sergio Pitol. Lo que distingue a Las Puertas del Paraíso de Andrzejewski de la obra de Shaw es que en la primera está basada en monólogos. Son 7 monólogos que contribuyen a esta obra. La de Andrzejewski son solamente 2 diálogos. Muchas gracias. Este programa cada vez necesita más tiempo. Queremos una hora de más cultural. Lo exigimos. Gracias, Carlos Manuel. Y gracias, queda pendiente, Dalia, la sección de cine para el lunes. El lunes. Contamos con ella. Oigan, y el lunes también, a partir de las 8 de la noche, Orville Paz Jerónimo presenta su nuevo disco en el Teatro del Estado, Sala Chica. Allá los esperamos. Sones y tradiciones. Por hoy más cultura. Se acabó.